tiempo he vuelto a verla. Y ya no sé qué sea de ella. Por la noche la busco en la playa. Yo grito, ¡Noelia! Acá a Ricardo Falcón, que acaba de hacernos como preámbulo de este evento disfrutar de buena música, nos acaba de presentar un pequeño concierto donde cantó en inglés y español, y de verdad que genial. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal este evento y cómo te preparas para estar acá? Bueno, muchas gracias por la invitación a Tsunami Producciones. Ella me hizo la invitación y yo muy gustoso accedí, ya que ella yo he presentado con Tsunami Producciones en otro evento de K-pop, música coreana, pop coreano y también de música japonesa, que sería el Rhythm Actuary, que es el evento de ellos. Entonces ya ellos me han venido como conociendo musicalmente por ese sentido, y aquí es donde estoy cantando como más canciones populares, más venezolanos o más conocidas acá y en inglés también. Cuéntanos algo, Ricardo, ¿dónde más cuál de los géneros te gusta más o en cuál te desarrollas mucho más? Bueno, actualmente estoy haciendo covers en español de música coreana, que es K-pop, traduciéndola al español en mi canal de YouTube, en Ricardo Falcón es mi canal de YouTube, si me pueden buscar allí. Pero también canto música popular, ya que estoy en una escuela de música, entonces allí nos ponen a cantar cualquier tipo de género, entonces como no es un género como tal que me especializo, sino que me gusta más como cantar en general. Pero el K-pop sí estoy más dedicado a eso. ¿Y qué tal la experiencia de estar en Tsunami Producciones y participar en este tipo de eventos? Bueno, genial, que promuevan el talento nacional y que den cita aquí a personas emprendedoras, valga la redundancia, para que demuestren cómo han llegado hasta el lugar que están ocupando y todo eso. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Nosotros también aportamos y apoyamos a todo el talento nacional acá en Radio Gema. Muchísimas gracias, Ricardo, que sigan los éxitos y bueno, seguir disfrutando del evento. Muchas gracias y bueno, no se olviden de seguirme en mi cuenta de YouTube, Ricardo Falcón, y en mi Facebook también como Ricardo Falcón. Y bien, amigos, para Notigema, Roger González.